Comiendo TV. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, aquí arrancando ya nuevo mes, así que estamos en agosto, ya pasamos la mitad del año, así que falta poco. Muy poco para que termine este año, para que se vaya el frío, por para fin. Que se vaya el frío. No, yo no quiero que se vaya todavía. Bueno. Que se haga largo agosto. Espero que no. Bueno, se vienen los vientos, según dicen, agosto es de viento, así que hay que cuidar el viento. Que no nos lleve. Hay que cuidar que no nos lleve el viento. Así que bueno, vamos a ver si recomiendo TV. Dale. Bueno, estamos en Casa Estética haciendo tratamientos para piel, sobre todo para el invierno. Tenemos que tener en cuenta que en el invierno la piel sufre igual que en el verano. Tenemos que tener en cuenta la hidratación, la protección, pero sobre todo la hidratación y la humectación, porque con el uso de agua caliente, muy caliente, con el uso de las calefacciones, el frío, la tierra y el viento. La piel se deshidrata mucho más. Entonces, por ahí los tratamientos a los que uno apunta es hacer más profundos y con activos mucho más hidratantes y más humectantes y con productos un poco más densos, no tan suaves, como para cubrir, digamos, la necesidad de la piel durante la temporada de invierno. Lo que nosotros estamos haciendo es colocando principios activos altamente humectantes, como el ácido hialurónico, y pasando un aparato que es el electroporador, que sirve para introducir mucho en profundidad, digamos, el principio activo que es el hialurónico. Es lo que más se usa, digamos, para hidratar y humectar en profundidad la piel. Podemos usar otros principios activos, tanto antioxidantes como la vitamina C, pero bueno, empezamos, digamos, con el hialurónico para humectar en profundidad. Es lo que estamos haciendo ahora. Este aparato lo que hace es aumentar la permeabilidad de la piel, abrir canales y hacer que de esa forma ingrese en profundidad de la epidermis el ácido hialurónico, haciendo de esta forma la humectación y la hidratación que la piel necesita en esta época sobre todo. Bueno, otro tratamiento que se puede hacer ahora para el invierno y muy recomendado es el peeling, debido a que es un tratamiento con ácidos, con químicos, que lo que nos favorece es primero una hidratación en profundidad y luego produce un recambio de células, reemplazando las células viejas por las células nuevas, aumentando la cantidad de células nuevas, obviamente, para una mejor renovación celular. Lo que nosotros hacemos o lo que podemos utilizar son distintos ácidos, como por ejemplo el ácido amandélico, el ácido glicólico, el ácido láctico y el ácido salicílico, dependiendo de la patología de la piel y dependiendo de la necesidad de la piel. Y sobre todo, los ácidos están divididos o se usan para los distintos tipos de pieles o biotipos cutáneos,
como los mixtos, los grasos, los secos y sobre todo para aquellas pieles sensibles. Lo que nosotros utilizamos para pieles sensibles son ácido mandélico para que también la piel sensible pueda renovarse y pueda hidratarse en profundidad. Cuando ya se trata de una piel más grasa o una piel acnéica, recurrimos al ácido salicílico y cuando queremos tratar en profundidad algunas manchas que sean más importantes, recurrimos al glicólico, que es un ácido un poquito más fuerte que sirve para despigmentar un poquito las manchitas de la cara. Es la época de preferencia para realizar los peelings, el invierno, y se los puede utilizar hasta fines de agosto, septiembre, que más o menos se mantiene en Santiago un clima un poco más frío. No se los recomienda en el verano, y lo que sí se usa mucho en invierno como tratamiento domiciliario, la clienta, son los despigmentantes o los renovadores nocturnos para ayudar, digamos, a despigmentar en profundidad las manchas, ¿sí? Y dar así un tratamiento más exitoso con respecto a los peelings que se realizan en cabello. Como último paso, para tener en cuenta también en el invierno, es el uso de protector solar. El protector solar se lo usa todo el año. No nos protege únicamente de los rayos ultravioleta, sino que nos protege también de la intemperie, de la polución ambiental, entonces, de las calefacciones. Por lo tanto, se debe usar siempre el protector solar en todos los biotipos cutáneos. De esta manera, mantiene intacto el producto que se coloca debajo y dura más tiempo y protege más la piel. Lo que sí va variando por ahí es el factor de protección. Por ahí en invierno se usan factores más bajos, de 30, de 40, de 50 y un poco más alto en lo que es en la temporada de verano. Pero el protector solar sí, sobre todo pieles sensibles. Por cualquier consulta se pueden dirigir a Casa Estética, estamos en Avellaneda 312, primero B. El Instagram es Casa Mujer y nos pueden hacer todas las consultas con respecto a cualquier tratamiento que ustedes quieran hacer. En La Banda trabajamos en obras en todos los barrios. Con el plan de reconversión lumínica, transformamos la calidad de vida de nuestros vecinos, brindando espacios más seguros. El plan de bacheo que impulsamos este año soluciona un histórico reclamo de los transeúntes bandeños. Además, continuamos pavimentando las calles de la ciudad. Este año, avanzamos en más de 80 cuadras en distintos barrios que permiten la conexión de sectores populares de la ciudad. También realizamos aportes de suelo y base estabilizada, además de las obras de cordón cuneta con un doble propósito: el ordenamiento de las calles y generar las pendientes adecuadas hacia los desagües pluviales para permitir el rápido escurrimiento. Trabajamos en obras para toda la ciudad de La Banda. Trabajamos en obras para nuestros vecinos. La Banda en Movimiento, Municipalidad de La Banda. Roger Nediani, Intendente. Thank you.
Con Schneider, el verano suena así. Con de... y de... sillita en la pileta. Con de Schneider y la selección. Se viene show de goles. Y hamaca paraguaya. Están cómodos, ¿no? ¿Y por qué no? De... ¡Lluvia de verano! Este verano suena refrescante. Este verano suena con... de... Domingo 20 de agosto, Néstor Garnica presenta La Fiesta del Violinero. Actuarán Néstor Garnica, Peteco Carabajal, La Pesada Santiagueña, Andrea Bustamante, Karen Quiroga, invitada especial, Lucía Luque y La Camerata Luque. Y muchos más. Comprá tus anticipadas en entradaweb.com.ar.